Mientras se enfría mi té, les voy a platicar un poquito qué es lo que ha pasado en estas 3 semanas, porque como pueden notar, no he publicado nada en mi canal de YouTube y hace 3 semanas me dio el Omicron, pero hubo 2 que 3 problemas ahí que no cuidé, y es el ejercicio. Cuando me enfermé, duré 4 días con los síntomas y el 5º día ya me sentía mucho mejor, así que ese día hice ejercicio, hice bastante ejercicio porque no había podido hacer ejercicio en los últimos 4 días, y después me sentí bien el día siguiente, así que también hice ejercicio, pero para el día siguiente tuve una recaída. No tuve recaída de los síntomas de toser, de dolor de cabeza, de cuerpo cortado, simplemente me sentía con falta de vitalidad, así que descansé unos cuantos días, me sentí mejor, volví a hacer ejercicio, tomé café y esa noche no dormí para nada. Sí me sentía súper mal, así que hice un reposo súper profundo, comí ligero, me tomé muchos tests, ya saben, todo el procedimiento para sentirse mejor. Después de ese día, pues decidí no hacer ejercicio, reposar completamente mi cuerpo y seguir con alimentación ligera, con tés, con mucha agua. Y bueno, eso me ayudó muchísimo para recuperarme ahora sí por completo o casi por completo, ya que estos días no he hecho nada de ejercicio, he dejado que mi cuerpo se restaure bien, bien, bien. Pero antier tuve una sesión de fotografía, tuve 2 sesiones de fotografía, grabé unas canciones con una chica, una canción en sí que ya tenía casi lista, nomás que me escribió por Instagram y me dijo, hey, yo quiero meterle letra, así que le dimos también, fue un día súper activo. También voy a ir a grabar el día de hoy, pero antes de eso quise tomarme un tecito. Ahorita me voy a comer una manzana, voy a tomar el sol un rato, voy a caminar y a lo mejor correr, aunque sean 2 kilómetros, nada excesivo, solo para que mi cuerpo se sienta un poquito más vital, que se sienta listo para ir a trabajar y no excederme tampoco para no andar sin vida al rato o el día de mañana. Así que ya andaremos por aquí bien activos, compartiendo más. Siempre les digo eso, ya sé, pero bueno, esperemos que esta vez sí lo pueda hacer. A veces pasan cosas y uno pues no tiene el control de las cosas y está bien. Así que ya está saliendo el solecito, el clima está cada vez más rico, así que ya puedo hacer más actividades afuera. Aparte, toda esta semana voy a tener sesiones de fotografías, voy a poder compartir un poquito de esas sesiones, el detrás de cámaras, y nada, seguir disfrutando de este 2022. ¿Qué onda? Listo. Ay, George. Ay, George. Ay, ay, ay. Jenna. Jenna me va a ayudar a limpiar mi tabla. Hace unos días ella la estaba limpiando y la vi. Y dije, hey, ¿me ayudas, porfa? Me dijo, sí, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo es la técnica. Let's go. ¿Esto es lo que me pediste? Pues todavía hay bastante sol. Ahorita ya el sol ya le dio, ¿eh? O sea, en realidad ya está como... O a lo mejor nomás en una parte, creo que lo dejamos poquito, ¿o qué? Poquito. Tiene que estar más derretido. 5 minutos. Okay. Sí se puede quitar así, pero se va a ver. No sé, es más fácil. Georgie boy. Georgie boy. Ay, qué bonito. Entonces, ¿con esto vamos a remover? Sí, con este lado. Y si tienes mucha cera en la tabla, nomás usas esto, como así. Ah, eso es para que ajá, ya sea fresco, ¿no? Sí, ya es más fresco. Lo vamos a remover con esta parte de aquí. Con esta. Así. Ok, ok. Sí, y aquí tengo un base coat. Base coat es, no sé, nomás es para, lo pones primero y cuando pones la cera, que es esta, ya usas menos cera. Ah. Sí. Eso ya no me la sabía, ¿eh? Buen tip, buen tip. La idea es que ahorita con el sol se derrita un poquito la cera. Esta cera se le pone a las tablas para que cuando uno está surfeando en el mar, tus pies se enganchen más a la tabla y haya un poquito más de fricción, y a la hora de que estás agarrando la ola, pues que no te caigas y no te resbales tan rápido por el material con el que está hecho la tabla. Así que una vez que se derrita ahorita y listo. Como rasurar tu tabla, básicamente. Si hubiera sabido que era tan fácil hacer esto, ya lo hubiera hecho hace tiempo. Más en invierno, cuando no estoy surfeando tanto, como que se presta más, ¿no? Para estar como dándole mantenimiento a la tabla. ¿Qué?
En lo que más tardaste fuiste como con los pedacitos estos. Sí, pero se manchó más como así cuando estaba sólido. Ajá. Mira, se ve más bonito. Ya. Ya quedó la mayoría de la tabla limpia, pero esta es como la primera fase porque quedan así pedacitos que están más difíciles de quitar. Mañana ya me pasaron una técnica, mañana voy a ir a la arena y voy a dejar la tabla ahí. Le voy a poner un poquito de arena así en la superficie, le voy a dejar que le pegue el sol 10 minutos. Ya con las puras manos, al parecer, eso va a ayudar a quitar como el resto de los pedacitos que están más chiquitos. Todavía quedan como detallitos como por aquí, como por acá y toda esta parte de acá. Ahorita como saqué la tabla a las 3 de la tarde más o menos, ya había un poquito de viento, el sol ya no estaba tan fuerte, entonces no se alcanzó a derretir mucho la cera, pero sí le pudimos quitar la mayoría de la cera. Así que, primera etapa, listo. Así que gracias por ayudarme. De nada. El día de hoy amaneció súper soleado, súper bonito. Y en la mañana fui a la playa a tomarme un tecito. Disfruté del amanecer, disfruté del calor de la mañana. Y luego fui a desayunar con mis amigos a un lugar que está delicioso. Les voy a dejar aquí unas imágenes para que vean los desayunos que tuvimos. Subí un reel a Instagram y ahorita se nos antojó una caguamita. Y mis amigos ahorita se van a juntar porque van a arreglar unas tablas de surf que están maltratadas. Y pues vamos a aprovechar ahorita que el sol está a todo dar. Un buen pretexto para pasar un buen rato. Buenas tardes. ¿Cómo están? O sea, todos, gracias por venir. Wow, ¿tú qué le estás haciendo? Homie de Wayumi. Prioridades. Aguantando vara, aguantando el cuchillo. Salud. Le dije. ¿Eso va? ¿Qué me falta? O sea, eventualmente sí, pero se trabaja. Oh my god. Hace falta después de unos meses de invierno, el solecito siempre reanima.